Bueno, están acostumbrados a que venga siempre un grupo muy grande, muy numeroso, y yo digo, soy del grupo de Juan Palomo, de Yo me lo guiso, entonces, bueno, pues voy a tocar alguna pieza tradicional, pero muy tradicional, y voy a mezclar un poco tanto piezas bailables, piezas que son propias de la parte occidental de Salamanca, es decir, lo que sería el antiguo Reino de León, ¿no? Como es el charro, un charro que lleva un ritmo bastante complejo y que en función de los lugares donde se toque se va a hacer de una manera distinta y va a tener una interpretación diferente. Pero bueno, un charro genérico puede ser este. Esto se baila, ¿eh? Si alguien quiere bailarlo, pues... Este es un charro que lo tocaba un señor muy mayor, me lo enseñó cuando él tenía 90 años. Era el tío Andrés de Guadramiro, cerca de Vitigudino. Esto, como decía, es una pieza bailable y ahora quería tocar una especie de pasacalle que se toca la octava de la Virgen de Agosto en la alberca. Es Ya llega la aurora. Esto no se baila. Pieza se tocaba, se toca a las 6 de la mañana en la llamada Misa de los Cohetes. 8 días antes de la fiesta del 15 de agosto en la alberca hay una misa a esas horas de la mañana y está presidida por, bueno, centenares de cohetes, ¿no? Y se va tocando esta pieza. Hay otra que es un romance muy sencillo y seguramente que aquí lo conocen, seguramente también con otra versión, puesto que tiene muchas versiones, es Gerineldo. Mil y una versión. Bueno, en Salamanca, en algunos sitios, se toca así. Es un romance para cantar. Thank you.
una versión que tiene una serie de notas, unos melismas, unas acaturas y esas cosas, florituras raras que dicen los entendidos en música que es un poco, desciende de la música árabe, la música mora, ¿no? Porque bueno, se toca ahí una parte muy baja. Ya sabéis que por lo menos la gaita en Salamanca es una flauta dulce, pero en Salamanca se llama gaita. No me digáis por qué, gaita charra. Tiene principalmente 11 notas, que son las que usamos normalmente para hablar y cantar, y están justo en la tesitura humana, lo que nos viene muy bien. Si tocas por arriba o por abajo, puedes, que las da también, pero como no se canta, pues bueno, van a usarla, ¿no? Es decir, la gente, pues yo digo que solía ser bastante socorrida en este sentido. Quería terminar por lo menos esta primera intervención, no sé si vamos a hacer luego otra, por no enrollarme demasiado, con una pieza muy popular en Salamanca, que es la charrada. La charrada es un poco el ritmo fetén, el ritmo propio, el ritmo más significativo de cuantos hay en Salamanca, ¿no? La charrada es un ritmo complejo, una serie de amalgamas, una serie de mezclas de ritmos donde predomina el 3x4 y el 10x16, para los que entiendan de música. Y si no, escuchar con las castañuelas, el acompañamiento es muy sencillo. El acompañamiento dice chaca, charraca, chaca, zurrón de chivo y albarca, albarca. Esto traducido en musicología pues sería eso, un 10x16. A ver. La charrada.